Bien. Estamos ya antes de despedir Tania Morales está conmigo. Tania está pues eh, a cargo también, por supuesto, de muchas actividades aquí en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Tania, gracias por recibirnos. No, muchas gracias, muchas gracias eh, por. Más bien por venir a, a la invitación ¿no? que les hicimos por aquí el día de hoy. Muy a gusto aquí con los jóvenes eh, del área de comunicación, uno de mercadotecnia que nos acompaña. <laughs> sí, claro, por supuesto también. Eh, <laughs> pero es que hay varios, varios salones que todavía están, eh, bueno, en esos momentos en clase, ¿no? Muchas sí, gracias. Y ahorita ya están en un periodo de exámenes, uh -huh. por eso. Entonces ahí les pedimos a los compañeritos de esta área precisamente para que eh, nos pudieran acompañar para ver esta dinámica, ¿no? Con claro. el, los noticieros en vivo. Sí, no, importante. Además, por supuesto, se van a ver, poder ver en, en Telefórmula. Eh, la noche de hoy. Platícanos, Tania, pues las bondades, lo que ofrece justamente la Universidad Interamericana la, para el Desarrollo. Sí, Marco, muchas gracias. Pues yo, primeramente, eh, eh, pues bueno, realmente más bien es la invitación, ¿no? Tenemos varios eventos programados eh, y estos eventos son precisamente para eh, maestrías. Para eh, licenciaturas. Ahorita, eh, bueno, traje mi acordeón porque no se me vaya adelante, a pasar. Adelante, El 25 no. de junio tenemos dos sesiones taller, eh, conferencias que a la, a la par se van a llevar a cabo como sesiones sí. talleres para. Eh, las maestrías, para la maestría que nosotros contamos de administración y educación, el fin es que podamos ver eh, un parte de lo que podamos hacer en la maestría y enfocarla a nuestro ambiente laboral, para los que queremos estudiar la maestría en administración y la maestría en educación, esta va a ser una oportunidad claro. para a, hacer una, una dinámica ¿no? en cuanto a, a, esta, a estas materias o a, este, a esos puntos, la sesión se llama la conferencia de liderazgo y procesos organizacionales, claro. que es a las 9 de la mañana el 25 de junio y el mismo día pero a las 12, creación Ambientes de aprendizaje. Ah, Muy interesante. Ya se pueden inscribir. Son totalmente gratuitos. Ah, son gratuitos. Se tienen, sí, se tienen que registrar. Claro. Marcar a los teléfonos 484 5200 eh, o por inbox incluso también nuestra página también. de internet se los compartimos. Es un itc de Acapulco, ¿no? Y bueno. posteriormente también para el área de licenciaturas escolarizadas tenemos un, una aplicación, bueno, un concurso en este caso, una oportunidad, una nueva oportunidad para aquellos que todavía están viendo qué opción están claro. decidiendo eh, o que, y que necesiten de alguna manera un apoyo. Esta es la oportunidad. Sí. Esta convocatoria es un eh, es un concurso donde los alumnos que quieran seguir estudiando, si quieran seguir preparando, nos cuenten su historia. Es una aplicación también por ahí está en Facebook, la uh -huh. pueden buscar. Lo único que tienen que hacer es registrar su historia, contarnos, obviamente, eh, cómo quieren, qué quieren estudiar, qué claro. quieren sobresalir, qué quieren, cómo pueden apoyar incluso a la que sociedad. Que compartan qué habilidades tienen, a lo mejor qué les gusta, y ustedes los van a orientar por ahí. Eh, ¿sí? Bueno, con, cuentan la historia en la aplicación. Uh -huh. Esta aplicación podrá ser vista precisamente ahí mismo. Eh, la van a poder, va a poder ser votada y la más uh -huh. votada eh, se va a dar, va a ser la ganadora. Y se dará a conocer en un, en un eh, estación de radio que por ahí les estaremos eh, dando a conocer. Pues qué interesante, ¿eh? felicidades, sí, porque sí. sin duda es importante esta convocatoria. Eh, nuevamente podrías compartir los números y a dónde se pueden acercar claro para que tener sí. más información. 484 5200 y la interminación también 07. Con mucho gusto, los asesores académicos que estamos en el área de promoción, estamos de lunes a viernes. Nuestro horario es más extendido, Marco, es de 9 de la mañana a siete de la noche. Muy bien. No, de ocho de la mañana a siete de la de noche. De ocho de la mañana a siete de la noche. Es. Se encuentra conmigo un joven de los eh, jóvenes pues también talentos de la universidad. ¿Cómo te llamas? Qué gusto saludarte. Hola, sí, buenas tardes. Este, me llamo Jan y pues estoy, voy a entrar al área de comunicación. Me llamó la atención mucho la comunicación porque se me da la facilidad de, de la voz y aparte porque me gusta la interacción con, con el público. ¿Estás estudiando o vas a ingresar? ¿En qué, en qué grado vas? Apenas voy a ingresar, este año termino la prepa y voy a ingresar aquí a la UNED, me llama mucho la atención lo que manejan, el manejo del estudio y voy a entrar al área de comunicación como lo acabo de decir. Bueno, sin duda interesante ya que tengas este ánimo, que vengas y que conozcas las instalaciones, que conozcas a sus maestros, que conozcas por supuesto a sus alumnados, ya platicaste con ellos, sí, ¿qué es lo que más te ha animado para formar parte de la, de la comunidad de la UNED? Eh, me ha llamado la atención que de aquí agarran a, a los alumnos para interactuar en los spots de la Unid. Eso es lo que me llamó mucho la atención, que interactúan con los alumnos y, y no agarran de gente externas. ¿Ya te viste grabando un spot para la Unid? Obvio, ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Que lo haga, ¿no? Que diga, a ver. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Que, que diga, día y día sí. Universidad Interamericana para el desarrollo Unid, ¿no? Algo así. Acuérdate que hay alguien de mercadotecnia, hay uno de mercadotecnia. Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT. UNIT, UNIT, Acapulco. UNIT, Acapulco. No, sí, ya, ya, no, ya, ya. Un aplauso. Pues felicidades, pronto seguramente vas a estar compartiendo pues con Tania, con todos sus maestros, con este gran equipo que está a nuestras espaldas y por supuesto disfrutando de estas instalaciones. Gracias y felicidades por tu elección. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias, ¿no? Así tiene voz, ¿verdad? Sí tiene voz. Se le da. <laughs> Tania, pues, eh, pues sin duda importante el que vengan y así como lo hace aquí el futuro locutor y comunicador, pues lo hagan otros jóvenes en otras áreas, en otras ramas, que vengan y los conozcan y platiquen con ustedes, ¿no? Sí, de hecho queremos eh, compartir eh, precisamente… Eh, Ahorita que invitamos a Jan a otros alumnitos también que de recién están inscribiendo uh -huh. y la idea es tener esa participación, hacer estas actividades, hacer esta dinámica, que tengan la, la certeza de que nosotros estamos abiertos también a resolver sus dudas claro. y, eh, y que se pueden acercar con nosotros. Eh, ya les hemos compartido nuestros teléfonos, incluso nuestros WhatsApp, y por ahí Bien. normalmente nos estamos comunicando con ellos para cualquier duda, ¿no? Visítenlos aquí en la zona de bancos, frente al Club de Golf, arriba en la parte alta de Bancomer, Aquí se encuentra esta universidad, unas excelentes instalaciones. Y podrá platicar pues, no solamente con eh, Iván Ramírez, con Miguel Aguirre, con Tania Morales. También con Adriana Gómez, que es la directora de este de este lugar, y con esta gran comunidad, ¿lo dije bien? Sí, ¿Sí? claro que sí. Adriana con usted. esta gran comunidad de la, de la UNID, así es que es el momento de que usted visite y platique con ellos. Tania, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, nuevamente. Gracias por estar con nosotros, ya muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos, bienvenidos todos y gracias por gracias. permitirnos estar con ustedes. Gracias a toda la comunidad de la, de la UNID y gracias a usted también por permitirnos acompañarle. No olvide, por supuesto, que mañana, muy temprano, antes que nadie, lo esperamos desde las seis de la mañana en las frecuencias de Radio Fórmula. Por lo pronto, Marco Antonio Aguileta, en nombre de un gran equipo, le deseo a usted una excelente semana.